Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto vernos nuevamente aquí en mi canal, César Turismo. Me encuentro acá en el distrito de Comas. Comas es un distrito muy grande. Tiene sus atractivos, tiene sus supermercados, tiene cines. Por ejemplo, acá está en uno de los cines que está acá en uno de los supermercados de las tiendas Bea, en el segundo nivel. Así que he venido a mostrarte algunos lugares interesantes que hay en este distrito. Ya no lo veas como algo negativo este distrito, porque acá en este distrito hay urbanizaciones, hay condominios, hay residencias, ¿no? Zonas residenciales también, hay de todo, ¿ya? Muchas veces en los medios de información, de comunicación, a veces te dan una mala imagen a veces de este distrito. Y te lo voy a demostrar que no es así. Tiene sus lugares interesantes y también lugares donde tú puedes deambular con bastante seguridad. Obviamente siempre tomando tus precauciones, ¿ya? Hay lugares un poquito rojo, pero nuevamente siempre tomando tus precauciones, ¿ya? Así que vamos. Ahí está, para los que están buscando terreno allá en la parte alta también, ¿ah? También la gente está subiendo cada vez más. ¿Ah? Al otro lado está la zona de Año Nuevo. Ya tengo un video también de esa zona de Coyique también. Ya se está construyendo ya la carretera Pasamayito en la zona de Coyique. Tengo un video también, míralo. Bien, me encuentro en la zona de San Agustín. Esta zona es una urbanización. Ya tiene muchos años creado. Recuerdo hace años, ¿no? Bueno, yo he deambulado acá todo, Comas, ¿eh? Pelaunde, Año Nuevo, Coyique. Ya hace muchos años venía con unos compañeros y nos subíamos a esta parte, a esta parte alta. Ahí nos juntábamos. ¿Ve? Bueno, antes todo esto era bien bonito, verde. Bueno, con el tiempo se ha descuidado un poco, pero esta es la zona de San Agustín. ¿Ve? Acá estoy en el mirador, en la parte alta del cerro. Ahí está la avenida Túpac Amaru. Las partes altas donde, mira, todo este era limpio. Recuerdo cuando llegué a vivir por esta zona, cuando era niño. Pero bueno, se ha poblado. Hacia allá es el mercado. Me voy a dirigir hacia la zona del mercado. Y allá podemos ver los edificios, ¿eh? Esa es la zona del retablo. Como vemos allá, la zona de retablo, edificio, ¿eh? Todo eso son departamentos. ¿Ah? Por eso Comas tiene sus zonas urbanizadas, tiene zonas residenciales también, tiene sus atractivos por esa razón. Hay gente que viene y consume porque hay personas pues con su estabilidad económica buena. Entonces, por eso que hay supermercados también. Así que vamos, estoy aquí en San Agustín. La zona de San Agustín. Bien, estoy frente al mercado Chacra Cerro. Es un mercado pequeño, pero tiene zona ambulatoria bastante grande. Todo esta es la zona de venta de cerámicos, mayólicas y más. ¿Ve? De la avenida Túpac Amaru. Bien, aquí estoy ingresando ya al mercado de Chacra Cerro. ¿Ah? Acá venden diversos productos, ¿no? Tanto para el pan llevar o también ropa, calzado, productos de limpieza y más. Por este lado ya la zona ambulatoria donde venden diversos productos de tecnología, como vemos aquí. ¿Eh? Esta zona ambulatoria es mucho más grande, más poblado, es decir, más afluencia de gente, ¿no? Bien, como vemos, la gente quiere trabajar, la gente quiere progresar. En el transcurso del tiempo van invirtiendo, pasan los años, hay más capital para trabajar. Y eso se hace evidente, pues, en esta zona de Chacra Cerro, ¿no? ¿Ven? Por eso que hay afluencia de gente. Y seguimos, mira acá la gente. Thank you.
¿Ve? Como vemos, hay movimiento, ¿sí o no? Estamos fin de semana, día sábado. Aquí. Hola, papi, ¿cómo está usted? Ahí estamos, ¿eh? Acá está el movimiento, acá está la salsa. La gente, ¿ve? Viene acá a comprar. ¿Ah? Por eso, cuando quieras venir acá a la zona de Chacracerro a comprar tus productos, ven con tranquilidad. Acá hay bastante seguridad también. Hay vigilancia continua. Ah, y hay variedad de productos. Como vemos. Muy bien. ¿Hay algún comentario, algo que puedes decir de este video? Bueno, hazte partícipe, comenta. ¿Tienes algún comentario, alguna opinión de la zona de acá de Chacracerro? Hazlo con toda libertad. Las puertas están abiertas en mi canal para que puedas hacer tus comentarios también. Bien, estoy acá en la sección de frutas. Y acá mi amigo con su señora trabajan aquí en esta zona. Vemos fruta de primera, una buena presentación. Hay diversos tipos de productos, ¿eh? Las ricas manzanas chilenas. Ahí tenemos también granada, granadilla. ¡Qué rica palta la piña! Mire, ve. Ahí está, ve. Para la ensalada, para los sanguchitos. ¿Sabe? ¿Quieres comprar plantita para tu jardín? ¡Ay, qué bonita la rosita! Mire, ve. Mira los detalles, ¿eh? En este mercado de Chacracerro. La diversidad de cactus. Mire. En miniatura. Ahí está. Estamos en la sección de peces. Ahí están los peces, mire, qué bonitos peces. ¿Ah? Es una variedad de peces acá. ¿Ah? Para la pecera. ¿Ya? Bueno, termino de grabar en esta parte del mercado de Chacracerro. Es un inmenso mercado, hay de todo. Así que siéntate seguro. ¿Ya? Aquí me encuentro en la avenida Belaunde. De la avenida Belaunde. Bien, una de las cosas que caracteriza a esta zona de Comas son sus supermercados, supermayoristas. Ve, acá hay un depósito. Acá vemos otro depósito. Allá también vemos otro depósito. Como dice arriba, supermayorista. Y bueno, acá venden pues por cantidad, ¿no? Sacos y sacos, quieres comprar por cantidad, acá puedes adquirir buenos precios, o sea, oferta de mercado. ¿Sí? Bien, sigo en Belaunde, ya salí a Belaunde, acá está la tienda que vende por docena, por unidad también venden, pero los precios son buenos, ¿eh? Ah, mayorista, super mayorista Vega, tiene varias tiendas a nivel nacional. Ya, y acá también en la zona de Belaunde vas a encontrar también mayoristas de productos lácteos, embutidos y más. Ahí está las ricas aceitunas, mire, ve. Diversos tamaños y calidades. Bien, acá estoy en la zona de la avenida Belaunde. Allá también continúa la avenida Belaunde hacia la parte alta, la parte de los cerros, hay mercados también, hay cementerios también en la parte de arriba. Bueno, de todo allá, Belaunde, pues es una avenida bastante larga también. Ya, acá estoy ya en la avenida Túpac Amaru, como ves hay bastante movimiento, tanto en el campo comercial, pero también en la zona turística, que te voy a mostrar en ciertos partes también de este video, algunos lugares para que vayas a visitar también, como piscina, ¿ya? Miradores, también hay buenos miradores. Bien, en esta mega feria vas a encontrar diversos productos de librería. Como ya se está levantando ya las restricciones por el tema de la pandemia, entonces ya van a empezar las clases presenciales, entonces los alumnos van a ir a sus clases, entonces la gente quiere comprar sus productos, entonces lo vas a encontrar aquí en la mega feria Jesús Obrero. Hola. Bueno, ¿qué productos ofrecen acá en esta zona, en este estante? Colores, cuadernos, de todo, Laiconza, Stanford, Alpa.
Y de hecho tienen ofertas de mercado, ¿verdad? Claro, ofertas. Y ¿sí? Para los que quieren comprar, por ejemplo, media docena, una docena para la familia, porque algunos son varios, ¿no? Claro, descuento también, hay descuento. Un descuento especial, ¿no? Un descuento especial, exacto. Mire, vean, te pueden visitar, ¿cómo se llama la...? Librería Marisol. Ahí vemos, ¿eh? Por lo visto, hay variedad. Bueno. Visita. La mega feria, aquí, Jesús Obrero. Bueno, para muestra un botón, hay variedad de productos de librería aquí. Mega librería. Yo quisiera que él me pueda explicar cuál es el horario y la tarifa que se cobra para los visitantes aquí en este lugar. Muy buenas tardes a todo el público en general. Este juego se llama El Laberinto de Espejos, un juego recreacional para todos los adultos y los niños. El parque se llama Sinchi Roca de Comas. La entrada general está a 3 soles cualquier día y feriados y domingos están 4 soles. Y ustedes se pueden venir acá a divertir en varios juegos. Hay cancha de fútbol y hay animales también para poder observar. Y si quieren venir acá al Parque Sinchi Roca, que queda en Comas, también pueden visitarnos acá al Laberinto de Espejos, un juego divertido para los adultos y para los niños. Ajá, ¿y la tarifa, amigo? La tarifa acá, la entrada está 5 soles. Mira, ¿y su nombre? Joel Andy Rojas Barreto. Mira, qué gusto, Joel. Yo soy, mi nombre es César. Así que ha sido un gusto compartir contigo esta entrevista. Y Dios mediante, seguramente van a venir muchos visitantes acá, a este lugar, el Laberinto de los Espejos. Muchas gracias. Estoy en la zona de los Guacamayos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Pero hay más bonitos que tú. Hay más bonitos que tú. No. Sí. A ver. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonitos loritos! Los guacamayos. Aquí. De color azul y amarillo. Estos guacamayos hay de diversos colores. ¡Qué bonito! Bien, acá tenemos a un zorrito. Y por acá también tenemos a un mushmuki. Vamos, mushmuki. Ahorita es las 2:30 del mediodía y por esa razón hay poco movimiento de gente. Pero eso no quiere decir que este parque para vacío, ¿no? Este parque para lleno. Allá hay restaurantes también para comer. Y por otro lado también hay parrilleros, es decir, uno puede traer su carne, papa para cocinar y comer aquí también lo puede hacer. ¿Ve? Estamos en la zona de los juegos. Seguimos para adelante, Parque Zonal Sinchi Roca. Bien, si quieres tomarte fotos, acá puedes venir también a este lugar. ¿Ve? Aquí están los salta-salta. Acá también un lugar para la pesca. ¿Ve? Son premiados los que pescan. Laberinto de los Espejos. Aquí vemos más allá, está el zoológico. ¿Y qué tal, mamita? ¿Cómo te estás? ¿La estás pasando aquí? Ay, disfrutando las plantas bonitas. Ay, qué bonito sitio, se ha mejorado la parque.
Roca, estamos muy contentos, paseando con César. Ah, ahí están los niños, ve cómo se entretiene, ve. Ah, esa es la idea. Muy bien. Bueno, ahora es la hora que me bañe, pues voy a entrar a la piscina. Voy a venir a la piscina y no me voy a meter. Así que me voy hacia allá. El pulpito. Vamos, pulpito, tú mismo eres. Ahí vemos, ahí está la gente, ve. Ay, qué rico. Los jovencitos. Puedes traer tu flotador también, ¿ah? Bien, estoy aquí en la avenida España. Acá estamos en la avenida Túpac Amaru. Y pues lo vemos, pues mire, toda la avenida Túpac Amaru de acá de la zona de Comas. Son tiendas comerciales, muchas de esas tiendas son grandes, que tienen mucho años ya establecido acá en este distrito. También podemos encontrar ahí al frente, ve, la zona de la comisaría de Comas. Bueno, en realidad pues Comas es inmenso, ¿no? Abarca pues la zona del Parral, Huaquillas, abarca pues la zona del Retablo, la zona de Chacracerro, La Pascana, Año Nuevo, Coyique, en parte abarca también San Carlos, la urbanización San Felipe. Bueno, hay mucho que recorrer en este distrito. Pero ya en parte te he mostrado en esencia algunos lugares de este precioso distrito de Comas. En los medios informáticos, en los medios de comunicación, se habla todo negativo del distrito de Comas. Que hay delincuencia, que esto, que el otro. Al final la gente está traumada, no quiere venir acá a la zona del Cono Norte. Pero no es así. Ya yo he venido grabando, inclusive con tranquilidad. He marcado por ahí algunos medios sospechosos, pero no, he tomado mis medidas, así que me he hecho un desvío. Pero, con tranquilidad. Ah, permítame hacerte mención de algo. Estoy por la avenida Belaunde, había una jovencita con su celular en la mano ahí todo paneándose. No, pues, así tampoco, pues. Ya cualquiera te marca tu celular, de hecho, va a seguirte y te lo va a quitar. Entonces, tienes que tomar tus precauciones también. Ya, entonces... Termino este hermoso video acá del distrito de Comas mostrándote esta zona, ya la avenida Túpac Amaru. Así que sigue visitando mi canal César Turismo, suscríbete, bye, hasta la próxima.